Hola, no olvides que para no perderte los vídeos que más te gustan de mi canal, junto al botón de suscribirse tienes la campanita. Si la pulsas y eliges recibir todas las notificaciones, recibirás al momento un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo. ¡Gracias! Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en UpgradeCraft. Disculpad porque hace unos días que no he tenido tiempo de subir la serie, ya sabéis. He estado muy a tope subiendo vídeos que a todos vosotros os han molado un montón y que voy a seguir subiendo obviamente. Pero se me ha ido el tiempo, ¿vale? Se me ha ido muchísimo el tiempo de las cosas que tenía que hacer, de las cosas que quería hacer. Tengo por aquí incluso material de físico, ¿vale? Para hacer vídeos, para hacer vlogs y demás. Y no me ha dado tiempo. Pero chicos, durante la semana voy a intentar recuperar todo lo que no he hecho. Lo que sí, estamos en la última versión de la alfa de Minecraft, ¿vale? En este caso, la próxima versión que juguemos en UpgradeCraft será ya UpgradeCraft, ahora sí, será la alfa número 1, o sea, la beta número 1, ¿vale? Disculpad. ¿Qué tenemos? Pues en principio he cambiado desde la versión 1.2.3, que estábamos en la versión anterior, en el capítulo anterior, a la 1.2.6. ¿Por qué? Porque la 1.2.4, junto con todas las variantes, la 1.2.5 y la 1.2.6 son la misma actualización, solamente que solucionando bugs, ¿vale? O sea que en principio lo único que se agrega son bola de nieve, que además ya teníamos, que por cierto, un momentito, porque ya que estamos aquí, voy a ponerme la dificultad difícil, siempre cambia dificultad por la cara, el inventario lo volvemos otra vez a la E, y creo que bola de nieve ya tenía, igual aquí no, igual en la otra casa, ya sabéis, que nos fuimos de nuevo, estamos en otro lugar. Aparecen creepers ahora, los creepers, por cierto, ya que tenemos aquí a uno, ¿vale? Cuando van a estallar, vais a ver que ya se le ve la animación de estallar del creeper. Por cierto, a ver si me sale ahora. A ver, tú dale, sin miedo. Ahí va. Bueno, como veis, esa animación hasta justamente la 1.2.4 no aparecía, ¿vale? Estoy llevándola en esta, en la 1.2.6, pero precisamente por eso, ¿vale? Porque es prácticamente la misma actualización. Lo dicho, pillamos esto. Las bolas de nieve es otra de las cosas que se han agregado también en esta versión. Que por cierto, ¿cuándo se va a hacer de día? Vale, ya queda poco, vale, ya queda poco. La bola de nieve, bueno, así no aparece. Tenemos que utilizar la pala. Y pala no tenemos ahora mismo. O sea que, bueno, ahora las ponemos. Vamos a ir decorando nuestra casa. Cuidado, ¿vale? Porque tenemos una casa en medio del hielo. Y si ponemos antorchas, cuidado con las antorchas. Porque como estén demasiado cerca del hielo, ya sabéis lo que pasa con el hielo y las antorchas, ¿no? Aunque no sé si ocurre todavía. Voy a poner esto aquí para comprobarlo. De acuerdo. Sí. Cuidado, que todo esto se rompe, ¿vale? Ahora se volverá otra vez a congelar, digo yo. Pero, mientras tanto, vamos a colocar las antorchas lo más alto que podamos. Lo más lejos del suelo que podamos ahora mismo. Para que el suelo de nuestra casa de hielo no empiece a derretirse así como así. ¿Tenemos madera? No, soy un crack, ¿vale? En el capítulo anterior me gasté toda la madera en mesa de crafteo y cofre. Y ahora no tengo, planté árboles, ¿vale? Planté sapling, pero de momento no he podido utilizarlos. Y ahora estoy viendo un montón de creepers que por el día no van a desaparecer. O sea que me va a tocar matarlos para poder quitarlos de en medio. Lo bueno, que está amaneciendo, ¿vale? Lo malo es que como venga algún creeper por aquí, no lo voy a ver y me va a reventar sí o sí. Otra cosa que podemos hacer, eso sí, para defendernos, ¿vale? Para que no nos pillen. Esta casa puede no ser directamente lo que estamos viendo, sino hacer una especie de pequeño parkour, ¿vale? Así por ejemplo, de esta manera, o sea, ahora mismo esto no, pero así quizás por ejemplo. Y así en esta parte pues empezar a construir. Y así los monstruos, que los monstruos, eso, lo, no sé, no sé hablar hoy, ¿vale? Los monstruos que me vengan desde abajo pues no van a poder pillar. Veo solamente nieve, tío, en todos lados. Allí sí que veo algún árbol. Igual debería ir para allá para poder coger sapling nuevo. Para allá también, ¿vale? Que está más cerca. Para poder asentarme aquí en esta parte, ¿vale? Ya sabéis que me llevé lo mínimo. O sea, lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Para poder aguantar hasta poder hacer de nuevo otra pequeña base, ¿vale? ¿Por qué quiero hacer esta pequeña base? Porque ahora me va a tocar de nuevo ir de minería. Me va a tocar ir de minería durante todo el capítulo este. Y probablemente el primero de la beta 1. Para poder conseguir todo el diamante que me falta y todo el oro que me falta para poder ir setado de diamante y poder hacer el reloj de oro, que lo tengo pendiente todavía. Ya os dije que lo tengo pendiente, no me olvido de él. Y alguna cosilla más que me hará falta durante el transcurso de toda la serie, porque ahora a partir de ahora empezamos con todos los episodios de todas las betas y después con todos los episodios de Minecraft 1.0 hasta la actual, ¿vale? O sea que todavía queda serie para, o sea, por delante.
pero hay que hacerlo todo muy bien, hay que planearlo muy bien y hay que tener una base muy muy fuerte, y la base es lo que estamos construyendo ahora mismo. De acuerdo, el esqueleto está... voy a dejar que el esqueleto arda, que se muera, ¿qué tal? ¿Vale? Vamos allá por los creeper. Cuidado, cuidado. ¡Arr! ¡Joder! Desde esa distancia no me lo esperaba, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Vamos por el creeper. ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, bien, 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 bien. Me lo he cargado. ¡Uf! ¡Uf! Ok, tenemos la tierra. Tenemos otro creeper más. Vale. ¡No! ¡Va a estallar! Estalló. Por lo menos no me ha tocado, ¿vale? Esta vez no me ha tocado. Bueno, el otro tampoco es que me haya hecho mucho daño. Me hizo medio corazón solamente. O sea que de tres creepers que me haya quitado medio corazón, todo ok, ¿vale? Por mí, todo perfecto. Tenemos vaquitas. Vamos a ver si dan carne ya, ¿vale? Que por cierto, en principio no. En teoría, no dan carne ninguna a las vacas. Pero lo vamos a comprobar. Si es con los cuernos esto tan feo, vale. Nos dan cuero al menos. Y vamos. ¿Por qué hablan después de muerta? Vamos a pillar madera de árbol, ¿vale? Que eso sí que nos va a hacer falta desde ya. Matamos a las vacas. Madre mía, el sonido como está de alto. Un momentito, chicos. La música la voy a quitar por si las moscas. Y el sonido lo voy a poner al 45. Creo que está bien al 45, ¿vale? De acuerdo. Vamos por las vacas. Perfecto. Y vamos a por esto ahora. También, ya que tenemos pólvora, estamos acumulando pólvora. Que tampoco tengo mucha, la verdad, ¿eh? Tengo pólvora, pero tampoco demasiada. Voy a ponerla por aquí. Igual sí que sería lo bueno coger algo de madera para poder hacer TNT. Igual alguna trampa de TNT. Algo de TNT también podríamos tenerlo como bloque para tenerlo, ¿vale? Pues simplemente por el hecho de tenerlo por si me hace falta para algo en algún momento. O por si se me ocurre utilizarlo para minar, para abrir la capa de arriba del Nether, que por cierto no sería mala idea tampoco. Tengo muchas ideas para hacer durante la serie. No sé si las llegaré a cumplir todas, ¿vale? Pero en principio las ideas están ahí. Voy a talar este árbol también, que ya os he dicho, ¿vale? Necesito madera, pero también necesito sapling. O sea que mientras que talo este, voy cogiendo los sapling también del otro que acabo de talar. Y a ver si de ahí, pues conseguimos volver a replantar cerca de donde tengo ahora mismo mi nueva base, todos los árboles que sea posible, para poder tener un recurso de madera lo más amplio posible, ¿vale? Esto por acá. Perfecto, ya tenemos toda la madera, no tengo, tengo hacha. Soy un crack, soy un fucking crack, muy bien. Venga, esto por aquí. Ya es tarde, ya lo que vamos a hacer es darle aquí a la hoja para que vayan cayendo. A ver si de aquí, cuidado, o sea, vaya a ser que venga un creeper, un zombie, un esqueleto. Bueno, el zombie esqueleto hasta ahora no, ¿vale? Pero un creeper sí me podría reventar ahora mismo. Y por aquí han salido plumas seguramente de algún zombie que habría por aquí. Porque todavía, y según entiendo, no han aparecido la carne de zombie, etcétera, ¿vale? Que posiblemente ya aparezca durante la beta. Porque yo recuerdo que yo empecé a jugar no en la alfa, sino en la beta, ¿vale? La primera, una de las primeras betas empecé yo a jugar a Minecraft, si no recuerdo mal. O fue en una de las, no me acuerdo, la verdad, ¿eh? Me da igual. Pero, sí que recuerdo que cuando yo jugaba más asiduamente a Minecraft, sí que estaba la carne de zombie. Entonces, probablemente sea en las betas, ¿vale? A lo mejor, no al principio cuando empecé a jugar, sino cuando ya me enganché del todo. Pero, no aparece un sapling, tío, vale, uno. Un sapling que nos vamos a llevar solamente. Es poquito, ¿eh? Es muy poquito y todavía tengo que hacer un montón de cosas hoy. De acuerdo. Venga, va, me llevo esto. Total, menos es nada, menos de una piedra. Vamos a venirnos por acá. Y aquí como veis, tenemos ya una cueva abierta. Pero creo que voy a hacer una cueva artificial, ¿vale? No voy a utilizar una natural porque probablemente me pierda. Y eso es un riesgo que hay que minimizar, ¿vale? Ahora mismo lo que es perderse una cueva cuando no tienes un punto de referencia, porque ahora mismo no lo tengo, solamente que vivo en el hielo. Y el hielo puede ser todo lo grande. Bueno, de momento no vemos el final de del bioma de hielo. O sea que tampoco nos vamos a arriesgar. Y por cierto, ya que tenemos esto por aquí, vamos a poner sapling por acá. Y bueno, y ya está, porque ya más sapling no tengo. Y vamos a ponerle, a volver por aquí, porque en esta parte donde tenemos nuestra casa, nuestra futura próxima base, es donde justamente vamos a empezar a minar. Lo que pasa es que hay que tapar antes, hay que hacer alguna cosilla todavía, ¿vale? Yo creo que va a ser justamente aquí. Aquí porque realmente, como veis, todo esto ya está utilizado. No habría ningún problema realmente en utilizar esta zona como punto de comienzo de nuestra investigación. Vamos a ponernos nuestro pico de diamante. Perfecto. Y ahora sí que tenemos que tener en cuenta algo, ¿vale? Aquí, que va a ser aquí porque en otro lado no encuentro así mejor, ¿vale?
Vamos a poner también, por cierto, ahora tengo que salir un momentito, voy a poner una piedra, escaleras, porque tenemos que hacer una escalera hacia abajo, ¿vale? Que sí, que tengo el peligro de encontrarme un lago de lava y cagarla, pero es la forma más fácil, la forma más rápida, y yo creo que la más segura para hacer, haciéndola rápida de hacerlo, ¿vale? O sea que hay que hacerlo como sea. De acuerdo, vamos a pillar madera. ¿Qué hago yo? Mesa de crafteo. ¿No está aquí? ¿Ya mesa de crafteo? ¿No la tenía encima? Vete que hacer otra. Más madera que pierdo. Bueno, venga, va. Mientras van saliendo los árboles, tengo tiempo para ir gastándola. De acuerdo. Esto lo voy a colocar aquí, por ejemplo. La has cagado, Manu. La has cagado. La mesa de crafteo no puedes ponerla ahí porque está haciendo un parkour para que no suban los zombies, para que no suban los creepers. ¿Qué haces poniendo la mesa de crafteo? Ahí está. Que la tenía aquí, tío. Soy un crack de la vida, de verdad, ¿eh? Pues mira, la pongo aquí y ya está, ya tengo dos. La mitad de la madera la convertimos en palos, ¿vale? Todo esto son palos. Que unidos a estos palos, más este que tenemos por aquí, hacemos así, vamos a ir separando, vamos a ir dividiendo entre todo esto y empezamos a sacar escaleras. Muy poquita, ¿vale? Pues ya digo que esto prácticamente no nos da nada. Pero lo bueno de estas escaleras, que aunque nos dan menos, sí que nos da... Sé que sigue siendo poco, ¿vale? Pero sí que nos da la oportunidad de poder ir bajándola de dos en dos. Que hasta ahí, por lo menos, está bien, ¿vale? Voy a utilizar el pico de piedra. Porque el diamante lo voy a utilizar ya cuando ya sea completamente necesario. Sigo pudiendo subir de dos en dos, ¿verdad? Sí, de momento funciona. Por cierto, ¿ha cambiado la textura de la grava o es cosa mía? Creo, ¿eh? Creo que la textura de la grava... Algo ha cambiado. No estoy seguro... Sí, creo que sí. Creo que sí que ha cambiado, ¿eh? Ponemos esto por acá... Le damos por aquí, ponemos otra escalera más. Me voy a quedar ya sin escaleras, tío. Es que fijaos lo poco que he podido bajar. Pero poquísimo, De momento estoy al loro para escuchar si hay algún lago de lava cerca o lo que sea, ¿vale? No tengo más escaleras, no puedo seguir bajando. Si quiero seguir bajando, tengo que conseguir más escaleras. O sea que tengo que conseguir más madera antes de poder hacerlo. Y... ovejitas, bueno, mira, no está mal. Ahí tenemos algo de lana. ¿Para qué va a servir? Para construir o algo, yo qué sé. Para algo me servirá. Ahora mismo igual no, pero para algo me servirá. ¿Por dónde subo? Aquí tenemos cerdo. Esto es comida 100% real, no fake. Sigue hasta quedarse, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a dejar por aquí las cosas que nos sobran. Porque ya que estamos yendo por madera y tal, no podemos ir con todo petado. De acuerdo, vamos a dejar panes. Por cierto, sí, ¿vale? Panes tengo que dejar por aquí. Voy a llevarme dos, por ejemplo, tampoco creo que me haga falta mucho. Hay que plantar, no te olvides, Manu, hay que plantar. Voy a dejar el pescado este también. Esto también. La piedra. Esta madera. Ah, no, claro. Esta madera me la he dejado por si me hacía falta. Para después. Pero tengo madera en verdad todavía. Vale, voy a dejar esto por aquí. Esto por acá. Esto por acá. Y creo que de momento puedo seguir tal como estoy, ¿vale? Sí. Ok. Ahí tenemos la oveja de nuevo. Pillamos algo más de lana. Y por aquí, la carne del cerdo que hemos matado, ya que lo hemos matado, vamos a pillar la carne, ¿no? No vamos a dejarla desperdiciada ahí. Lo tenemos. Los árboles todavía no han crecido. Voy a seguir tirando de la madera que tengo. Igual puede hacerme falta, pero por ahora creo que me hace más falta esto. Ok, venimos por aquí. Esto lo convertimos en tablones. Los tablones en palos otra vez. Nos llevamos estos 42 y ahora a dividir. Esto por acá, esto por aquí, esto por aquí y esto por acá. Nos llevamos 5 escaleras más. Esto igual a 6. 6 escaleras son 12 bloques más que podemos llegar a bajar. No va a ser del todo, o sea, no voy a bajar del todo todavía. Pero igual me pongo ya a la altura del oro. Que realmente eso es lo que más me conviene ahora mismo, ¿vale? De acuerdo. Picamos 2, ponemos una escalera. Ok, tendría que aprender una forma de hacer X-Ray. Si fuera capaz de hacer X-Ray ahora mismo, la verdad es que nos solucionaría un montón de cosas. Y además, el X-Ray no es del todo ilegal ahora mismo, no es del todo difícil tampoco de hacer, ¿vale? Sé que, por ejemplo, con el bloque de redstone hubo durante muchísimo tiempo un X-Ray que se hacía con una valla y un bloque de redstone que era súper, súper fácil de hacer. Pero creo que ahora mismo todavía no voy a poder hacerlo, ¿vale? De acuerdo, hemos llegado hasta aquí. El F3 me marca coordenadas, o todavía no me marca. No, aún no tenemos ninguna. Sí, sí tenemos coordenadas, es verdad, está ahí, X y Z, es verdad. Estoy en la altura 40. Todavía me falta muchísimo, tío, me faltan como 20 escaleras. ¿Vale? Tengo que hacer 20 escaleras más para poder bajar al punto más bajo. O sea que para poder coger diamante necesito 20 escaleras más. O sea que necesito talar algún arbolillo más. Si es posible que sea de los míos, bien. Si no, me tengo que ir para allá y talar el resto. Hoy no me va a dar tiempo a hacer todo lo que quiero, tío. Es normal. A ver, es normal, ¿vale?
cuando uno empieza de cero, que si estuviera allí, ¿vale? Pero es que allí no encuentro oro, no encuentro oro. Y realmente no sé si es porque la generación entonces era una porquería, si es que el oro no sale. Esto, menos mal que antes me he puesto yo a darle a las hojas, porque si no, como estáis viendo, no hubieran caído en ningún momento. O sea, todavía no están cayendo las hojas. O sea que en principio las hojas ahora mismo están desactivado, o sea, tienen desactivado la caída, ¿vale? Durante el desarrollo de Minecraft pasó esto muchísimas veces, de que lo activaban, lo desactivaban mil veces por bugs, por lo que fuera. Y pues de momento, pues aquí en esta versión, por ejemplo, pues no está solucionado. Igual en la beta 1 puede ser que sí, pero parece ser que de momento, ahora mismo, no, ¿vale? No caen las hojas. Espero que lo vuelvan a arreglar. Vamos a talar este de por aquí. Perfecto. Ya se me ha hecho de noche otra vez, pero bueno, tampoco tenemos ningún problema, porque ahora lo único que nos queda es meternos de nuevo en la casa. Y cuidado porque hay arañas, y ya es suficientemente de noche como para que las arañas me ataquen, ¿vale? Creo que ya llevo demasiado. Vámonos. Vámonos de aquí, vámonos. Bueno, demasiado. Nunca es demasiado, ¿vale? Pero creo que llevo ya lo justo, lo necesario para poder irme de aquí y poder sobrevivir. Nos llevamos la carne de cerdo, que tendremos que comer, ¿vale? En algún momento nos tocará comer. ¿El hielo se está derritiendo o es que me he venido demasiado para acá y aquí esta parte todavía no estaba congelado? Porque creo que toda esta zona que está descongelándose ahora mismo, antes era hielo. ¿Se está descongelando el hielo? Igual habría algún bug con la... con la... de esto, con la... con el frío de tal y con la temperatura de los biomas y algo. Y ahora puede ser... espérate, necesito una puerta. Es verdad. Venga, rápido, rápido, porque la puerta sí que la necesito 100%, real, no fake. Esto, lo ponemos por ahí mismo. Ok, tenemos puerta, ¿vale? Que para eso puse aquí la piedra, para poder poner la puerta justamente aquí y no me entrara nada. De acuerdo, tenemos iluminación, no la suficiente. ¿Por qué? Sabéis, ¿vale? No quiero que se me derrita el hielo que tengo debajo. Pero creo que aquí igualmente con la iluminación que tenemos no me aparece ningún monstruo. Creo, ¿vale? Repito, creo. Pero bueno, sea como sea, vamos a gastar todo esto en madera de nuevo. Toda la madera la vamos a volver otra vez a utilizar en palos, que por cierto tenemos más de un stack, o sea que bien, ¿vale? Todo esto va para palos. Espero que me dé para hacer todas las escaleras. Bueno, mientras tanto esto por aquí, vamos a ver cuánto nos sale de esta parte. Esto por acá, perfecto, de aquí vamos a sacar 8 mínimo. Y después de aquí, otra más, 100%. Ok, tenemos 9, ¿vale? No me va a dar. No me va a dar para hacer las 20 escaleras, pero bueno, vamos a seguir bajando, vamos a ver si nos colamos en altura de oro, que eso sí que nos es necesario 100%, ¿vale? De acuerdo, ponemos esto por aquí, separamos, separamos, separamos y nos llevamos mínimo 7 más, ¿vale? Son 17, necesitaba 22, ¿verdad? ¿Me da? ¿Al final me da? Así, al final sí que me va a dar, de acuerdo. Tenemos 18, o igual no me da, espérate, 19... 20 y 21 por una sola escalera, pero igual puede ser que tampoco nos haga falta. Igual puede ser que vayamos bien con esto, ¿vale? De acuerdo, vamos a bajar. No me hace falta antorchas, no me hace falta antorchas de ningún tipo de poner aquí, ¿vale? Porque aquí no debería aparecer ningún monstruo en la escalera en medio de esto. Lo que sí, cuidado, porque atentos al sonido de la lava. De momento no escucho nada. Ponemos escalera. Ahí va. Voy a ponérmela justamente aquí, que es más mejor. Voy a poner mechero, sí, mechero aquí en esta parte. De acuerdo, una y dos. No se escucha lava. Una y dos. Nada, ¿no? Una y dos. Cada vez me estoy arriesgando más. Vale, aquí ni nada. Una, dos. Una y dos. Y nada todavía. Estoy en altura 26, ¿vale? Nos queda muy poquito para llegar ya a la altura del diamante. Vamos. Dime que tengo suerte y que no me encuentro nada de lava en este camino. De momento no me la he encontrado, ¿eh? Si muero va a ser una troleada muy gorda. Pero de momento no me he encontrado nada. ¿Cómo vamos? Altura 18. Quiero escuchar algo de lava, ¿eh? Pero vamos, al tener aquí debajo la grava, la verdad es que me viene muy bien, porque ya sé que, por ejemplo, al tener lava aquí debajo y al haber puesto una escalera aquí, esta grava se ha actualizado y no ha caído. O sea que aquí debajo ni nada. Y aquí tampoco, al haber roto justamente encima. Voy a tener mucha suerte.
Voy a tener muchísima suerte, tío. Voy a tener muchísima... Porque no está sonando. Estamos en altura 12. Estamos a altura de diamante. Y de momento aquí no hay lava. O sea que he encontrado un hueco en el que bajar. Perfecto, ¿vale? Esto me ha venido perfectísimo, de acuerdo. Le damos aquí. Vale, sigue habiendo grava. Lo malo es la grava. Pero, hemos llegado a Bedrock. Hemos llegado a Bedrock, me han sobrado 4 escaleras al final. Más de las que yo pensaba, o sea que acabo de utilizar esto para nada. No importa, no importa, no importa tampoco. Y chicos, acabamos de llegar a Bedrock, donde, en principio, primera antorcha, donde se vea todo ya un poquito mejor. Y segundo, el pico de piedra, lo mando un poquito al carajo ahora mismo, porque nos toca darle con el diamante. Pero tenemos que subir un poquito más. Vale, 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 vale. Pues desde aquí, de acuerdo, vamos a darle, ¿vale? Tenemos redstone. Vale, que no veas cómo cuesta la redstone de picarla, ¿eh? Atento, porque no vea cómo cuesta. De acuerdo, vamos a picar esto también. Ya que tenemos, ¿no? Vamos a darle caña. Lo que sí, necesito 100%, ¿vale? Eso no se nos puede olvidar. Necesito 100% el oro para hacer el reloj de oro y para muchas cosas más, pero de momento el reloj de oro es lo primero que pienso hacer una vez consiga el oro aquí en Minecraft, ¿vale? De acuerdo, le damos un poquito más de caña. Encontramos más redstone. De acuerdo, lo pillamos y continuamos. Madre mía, más redstone. Es que lo peor es que la redstone tarda muchísimo en romperse, ¿vale? Que con el pico de diamante, en este caso, ya sabéis que las versiones nuevas, la redstone dura nada. Pues aquí tarda bastante. Tampoco os voy a decir como una obsidiana, pero tarda bastante en romperse, ¿eh? De acuerdo, sigamos por aquí. Vamos a ver, por favor, vamos a ver si tenemos algo de suerte y nos encontramos lo que estamos buscando. Que no quiero buscarlo demasiado tiempo. De acuerdo, esto por aquí. Por favor, un poquito de oro. Terminemos el capítulo con un poquito de oro solamente. Espérate que esto se gasta. De acuerdo. Tenemos carbón, carbón nos sobra, pero oro, tío. En serio, qué mal, ¿eh? Venga, le damos un poquito más. Me cae la grava. No pasa nada, pues yo lo hago así y punto. Y además, necesitaba poner una antorcha, o sea que, ala, ya está puesta. Aquí. Venga, va. Vamos con esto. Esta antorcha, pues no. Y por aquí, ya que lo tenemos, hacemos así que todo esto se rompa. Venga, otra vez. Otra antorchita. Y hacemos así que toda esta se rompa también. Y ya no me hace falta más, porque esto ya podemos hacerlo así para poder continuar. Y lava, cuidado. Hasta ahí, ¿vale? Cuando encontremos lava, siempre uno más abajo para que no nos mate. Voy a picar para allá. A ver qué nos encontramos. Porque por ahí hay lagos de lava que igual también nos podrían venir bien, ¿vale? La lava igualmente nos va a venir muy bien, ¿vale? Porque podemos hacer también hornos a base de lava, ¿vale? Para que la lava pues sea lo que queme y no tener que utilizar el carbón, que no está nada mal. Aunque también tenemos el Nether. Realmente si queremos lava, no hay más que ir al Nether y punto, ¿no? Tampoco es tan difícil. Pero bueno, ya me entendéis. De momento aquí nada. Si subo un poco más, que también... Aquí también busco diamante, no solo busco oro, que el oro también, obviamente sí, ¿vale? Pero es que para encontrar diamante, este es el mejor lugar para encontrar diamante. Y no puedo tampoco deshacerme de todo esto. Venga, vamos a poner otra antorchita hasta que me las gaste, ¿vale? Cuando me gaste la antorcha se acabó la vuelta esta que estamos dando. Cuidado, cuidado que cae lava. Vamos para allá. Vamos en esa dirección, a ver qué nos encontramos. Aparte de redstone, que nos la vamos a quedar obvia. ¡Eh! Casi. Casi la cago, pero muchísimo, ¿eh? Casi la cago muchísimo, tío. Vale. ¡Ah! ¡Mierda! Agua. Vale. La he cagado, al final la he cagado. Ok, vale, no ha pasado nada, ¿vale? Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. He estado a punto de morir. Cuidado. Cuidado que la liamos. Vale. Venga, vamos a seguir. Vamos a seguir, aquí no me rindo. Aunque me está apareciendo lava por aquí, no me rindo. Tenemos que continuar. Voy a poner por aquí una antorcha. ¡Puf! Ya le he cagado una vez hoy, ¿eh? Tenemos hierro. Vamos a darle. Tampoco nada del otro mundo, pero mira, como ahora mismo no tengo ni armadura siquiera, el hierro me va a venir bien.
Que además no me llevé nada de lo que tenía en la base original, ¿vale? Que además volveremos a ella, para que pregunte. Habrá mucha gente que diga, oye, Manu, ¿ya no va a volver a esa base? Sí, sí voy a volver en cuanto tenga el oro y el diamante que necesito. Mientras tanto, vamos a seguir en esta zona. Parece muy tonto, sí, lo parece, pero igual no lo es tanto. Y además también, ya me estoy poniendo ya con la cruz en la frente, de que probablemente cuando lleguen las betas me tenga que ir todavía más lejos para poder encontrar más oro, más diamante. Porque aquí ahora mismo estoy viendo, es que no estoy encontrando absolutamente nada, ¿vale? O sea que, es que es súper complicado encontrar diamante en esta versión. Yo no sé por qué lo han puesto tan complicado, pero bueno, es así, ¿vale? De acuerdo, nos queda muy poquito, dos antorchas solamente. Después de las dos antorchas ya no seguimos minando. De acuerdo, esto por aquí. Perfecto, nos llevamos el hierro. Sigamos un poquito para allá, que ya nos queda muy muy poco. Ya vamos a utilizar la siguiente antorcha, que está por aquí, y nos queda solamente una antorcha, ¿vale? Una antorcha para encontrar, el hierro, el oro, lo que sea que haya al otro lado de todo esto. Vamos a ver qué es lo que pillamos. Más tierra, madre mía. Venga, ahí está, ya hemos quitado la tierra. Le damos cañita. Le damos cañita. Recuerdo una vez, cuando todavía no era youtuber, que veía a Willy Rex por ahí con lo de la tierra, y se me hizo esto de la tierra que estáis, que estáis viendo por aquí, ¿vale? Me recuerda muchísimo a eso. Y era algo que decía, detrás de la tierra siempre hay algo, y siempre acertaba el tío. Pero vamos, es cuestión también de proporcionalidad, ¿no? Si al final hay X diamante, X oro, X hierro, X carbón, en algún momento, cuando quites todo un trozo de tierra de estos, te encontrarás un ore de algo. Entonces, el tío lo decía y estaba tan seguro porque realmente siempre acertaba, porque era así, ¿vale? Pero lo que sí que os tengo que decir es que me acabo de quedar sin antorchas. Por aquí no veo nada. Si hubiera aquí un diamante delante mía, no lo podría ver. Voy a hacerme esto por aquí, pero como ya he gastado mis antorchas, voy a poner esto acá. No veo absolutamente nada. Me da siempre por seguir minando. Pues siempre me digo, igual has parado aquí y justamente dos bloques más adelante te hubieras encontrado el diamante y al final no te lo vas a encontrar porque eres muy tonto y te has rendido justamente en el bloque antes. Y lo único que me he encontrado ha sido resto, que tampoco es nada de otro mundo, que sí, que está muy bien y lo estará mucho mejor en la resto de update, que todavía falta todavía para ello. ¡Diamante! Y me voy con diamante. ¿Veis? ¿Qué hubiera pasado si ahí me hubiera rendido? ¿Qué hubiera pasado? Pues mira, por ponerme a hablar y por mantenerlo, al final me encuentro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y atento porque puedo encontrar más, ¿eh? Vamos a mirar por aquí, por los alrededores, por si nos encontramos alguno más de esta mena de ores, o de este ore de menas, o de este trozo de ore, o de la formación, o de como se llame. Pero no, no va a haber más suerte, ¿vale? Que sí, que igual sigo para acá y a lo mejor dentro de dos bloques me encuentro más diamante o me encuentro oro. Eso ya no lo sé. Ahora hay que probarlo. Ahora ya no podemos dejarlo así. Pero venga, las dos antorchas que nos quedan, de verdad, ¿eh? Estas dos antorchas solamente ya y se acabó, ¿vale? Y es más, la primera la voy a colocar ya. No me he dejado nada, ¿vale? No me he dejado nada por ahora. La última antorcha, chicos. Ahora sí, última antorcha de verdad. Tenemos redstone. ¿Y si detrás de la redstone hubiera algo? Porque antes justamente he estado detrás de la redstone. Que sí, que es proporcionalidad. Que al final no significa que detrás de esta tierra que tenemos por aquí nos encontramos algo. Pero igual somos adivinos, o tenemos algo, o tenemos la suerte de nuestra parte, o cualquier otra razón. Y cuando terminemos de quitar toda esta tierra, nos encontramos más diamante o no encontramos el oro que estamos buscando. Pero me da a mí que no, ¿eh? Me da a mí que no. Yo voy a colocar por aquí, espérate. Mira, ya que estamos, voy a colocarla aquí. Voy a hacer así hasta que ya no vea nada. Y como ya hemos talado la tierra, hemos pillado todo lo que podíamos pillar. Y yo creo que de momento no podemos sacar más de lo que ya hemos sacado. Pues lo voy a dejar por aquí. Y lo que os sigo comentando, ¿vale? Siguiente episodio. Estamos en la primera beta de Minecraft. En este caso, ya se acabó. No sigo más por aquí. Se acabó la minería por ahora. Voy a volver a esta mini casa que tenemos ya temporalmente, por ahora, provisionalmente. Que a ver cómo sale la cosa. Y si me cae... Espérate, me meto por aquí por si me cae lava, ¿eh?
Atento, que no se escucha la lava, pero igual cae. Ahí tampoco la he escuchado, ¿eh? Que igual el sonido de la lava está desactivado y por eso tampoco la estaba escuchando antes. Pero lo dicho, que espero que os haya molado un montón el vídeo. Ya sabéis, volvemos con UpgradeCraft, seguimos con la serie. Aunque igual también, según el apoyo, la traeré todos los días o la traeré un día sí, un día no. Eso ya depende de vosotros, ¿vale? O sea que si os mola, dadle muchos likes y poco más. Espero que os haya gustado muchísimo. Yo voy a terminar por aquí por la minera de coger toda la resto de esta que me he dejado y poco más. Y ya continuamos en el siguiente capítulo, como yo iba diciendo, en primera beta de Minecraft. Que lo dicho, gracias por seguir apoyando la serie, chicos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo. ¡Mua! Espera, espera, espera. Que ahí había lava. Ahí había lava. Casi la cago muchísimo. Hostia, tío. Casi la cago muchísimo. Ahora sí, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.